uno de estudio de su cabeza hizo esto, nació. Yo me acuerdo que un viejito, pero el viejillo ya tendría los cientos de años a esta edad, hacía, pero lo hacía en, ¿cuánto se llama? En de esa paja tiatina, de esa que hacen sombrero. Después empezaron a hacer en coirón, pero era otro coirón, un coirón que tenía coyuntura, que daba feo la cuestión. Como ramera, sí. Claro, y después empezaron con este así liso. ¿Y este ha dado resultado? No, si no eran personas mayores, de nosotros sí, pues de nosotros sí, pues no, ese viejito empezó con esa misma costura, con esa, pero en tiatina, otra cuestión. Y uno ya haciendo sombreros, esos sombreros grandes, y por ese viejito a lo mejor sacamos la muestra de la costura que llevaba ahí. Pero después sí, ya aprendiendo, ahí aprendiendo, y después empezó con esto del... Ahí fuimos aprendiendo, ¿vale? Después, unos años, estuvimos trabajando en el mínimo en esto. Entregábamos, teníamos un alcalde que fue muy bueno, y no teníamos de qué, a dónde salir de este trabajo. Entonces él nos dio trabajo en el mínimo, a las más antiguas, empezamos a entregar mensual. Ya terminó el alcalde, se terminó la venta. No ganaba tanto, pero de todas maneras, por ahí me fui arreglando, porque uno ha sido pobre toda una vida pobre, con alto, y yo tuve 9 hijos. Entonces te dirá que será que sin sueldo, para uno de campo pues ya te cuesta, y para el pueblo más bien será. Cuando empezamos a trabajar y empezamos a nosotros mismos a sacarlo. Nosotros salimos al cerro a sacarlo. Esta parte, toda una vida se fue de cuestiones así de artesanía. Antes trabajábamos en esto. Con esta trenza se hacían los sombreros. Sombrero grande, antes se usaba mucho el sombrero, que no andábamos con sombrero, no. Entonces, ya, después dejamos esto y empezamos con el coirón. Bueno, yo cuando aprendí porque, por la inteligencia, que empecé a mirar cómo era esto y cómo se hacía y todo, y fui aprendiendo. No es muy bonito lo que hago, pero sin embargo mis cositas que hago igual se venden todas cuando las mando a Santiago. Ya empezamos todas con esto y esa vez que hubo ese trabajo en ese mínimo allá abajo, igual lo dieron trabajo y ahí empezamos a instruirlo en esto. Y ahí fuimos haciendo y compartiendo, y entre compartir haciendo cuestión. Bueno, yo no sé, así como dice la comadreza, hacer muchas figuras ni nada, pero que siempre lo que hago se vende igual, pues. Que ya estos individuales, uno lo hace así grande, se venden todo. Que yo me acuerdo que alguien me enseñara, no, sería casi intrusiando por ahí para cómo va a aprender. Usted sabe que, como se dice, que intrusiando se aprende. Sí, porque uno siempre piensa de estar viendo un pesito de algo. Nosotros sacábamos paja de chaguales, sacábamos de chupones y las cosíamos y eso sea, esas trenzas que ya hacen, se hacía con eso. Y se tiñen pajitas y se hacen trenzas así de colorcito. Yo hago individuales, hago panera y hago canastitos. Unas cositas así, tapadas. O cositas más grandes, y así unos platitos, una bandeja para poner el vaso, así grande, también más grande, mucho más grande que esto. Y le pongo una orejita así para los lados y una vueltecita ahí, así arriba. Sí, pero igual ya uno cuando ya aprende, sea feo, sea bonito, igual ya no le queda tan grande. No, mi mami no, porque la pobre vieja, ella nunca fue a aplicar esto porque no... Ella hacía cuestiones de trenza, de sombrerito, así. Le gustaba trenzar y le gustaba todo eso, pero no que ella esto no.
porque nunca lo pudo hacer. Y ya una persona de alta edad tampoco es difícil de aprender. Pero hay personas que de alta edad, porque una cuñada mía ahí al lado abajo, que es mayor que ella, que mi comadre, igual hace y se le venden todas sus cosas y las cuece, pero como un columpio. Inteligencia nomás, porque nadie nos enseñó. Mm. Nosotros empezamos ya a darle forma a las cosas y a... Porque no solo se hacen individuales, se hacen tantas cosas sí, que no es solamente eso nomás. Sí, porque Reggie, estas son otras cosas. Todo de coirón, sí. Cosíamos, pero hacíamos cosas que no tenían ni un mérito. No, nosotros mismos no le dábamos ni una importancia porque no... Pensábamos que era trabajo sin... Que nunca íbamos a salir de esto. No pensé eso de que con esto íbamos a pasar la vida porque... Yo por lo menos con tantos hijos trabajé mucho, 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 mucho. Fíjese que yo le venía de aquí a Bisuyen, a pie. Cargar con canasto, con bolsa, a vender a Bisuyen, a Licantén. No había camino, no había, es decir, este camino no hace tantos años que salió. Y nos íbamos por estos cerros. Pero llegábamos a Licantén, cargar, no como cristianos, como unos animalitos. Entonces, ahí, ahora después ya salió la jubilacioncita, poco. No es mucho, pero mucha yo me apunta, porque yo, por lo menos, uno ya a esta edad, ya no es capaz de trabajar en nada, ni los jardines, ni nada, ¿no? Ay, yo te hice más sentadita que... Así como le digo, es bien escaso. Estas lomas sí. Pero te va, busca por esas partes por allá, no hay una mata. Este tiempo no es bueno porque sale manchado así. Y esto manchado no se le puede poner al trabajo. Hay que cortarlo, hay que limpiarlo. Entonces queda muy cortito. Por este tiempo no se saca. Pero de noviembre a diciembre recogieron para. Cuando hay bastante pasto se saca un manojo grande. Pero cuando hay pollito. Se trae poco. Trae pollito. Pero que si uno todos los días va, todos los días trae. Ah, sí. Es que en este tiempo también es muy duro. En el tiempo de noviembre, diciembre. Ahí es blandito. No, ya me da el miedo por las culebras a mí. Yo voy a estar en esta punta abajo. Encuentro el camino estrecho, me voy saliendo para arriba hasta salir el camino ancho.
poquito, pero... Harto poquito que había. Sí, cuando hay no es nada, pero... Cuando hay poco, funde poco. No, para la edad de uno... ¿Y a dónde va a ir a otro lado? No va a ir a trabajar ni nada, porque así que tenemos que... Morir en esta pega, ¿no? Y cuando ya no podamos, no vamos a hacer nada nomás. Para allá, para otro cerro, para otro cerro, sí, para otras partes, pero por lo menos para ir a buscar en esos lados, no hay. No. Donde hay ese huestecito, abajo ahí hay una orilla chida, pero lo demás esa parte no tiene. Pero Uraco empezó. Uraco empezó con eso. Porque las otras son más jóvenes, entonces uno más viejo empezó antes. Y hay unos barrancos impasables que no se puede pasar, entonces a veces sale por el remedio del monte, sale el paso y hay que pasar gateando uno por debajo. O subir, pasar risco y pasar el barranco y así pues. No es como aquí que vinimos. Sí, pues siempre que hubiera salida del, pues que hubiera venta, pues y si no hay venta tampoco, yo le vendría la juventud de seguir. ¿Y cuál va a ser la juventud? Es que la juventud ya no. La juventud de por aquí, antes había harta gente por este campo. Pero igual hay unas niñitas que son Lolita y que son hijas de una socia que está en el grupo de nosotros, hacen brujitas. Y las mandaron para allá para abajo, para el lago, y las vendieron igual. Sí. Esa otra pasó y se los vendieron todos. Sí. Los tejen bonitos, sí. Hay que dejarlo allí que se selle, pero secarlo a la sombra, a la sombrita. Ya en unos 8 días, más en el tiempo caluroso, ya está medio seco. Ahí se pone a limpiarlo, porque sale con esta cosita. Sale con toda esa cosita negra. Entonces, hay que limpiarlo así, hebra por hebra. Más atrás trae una cosita, esa cosita, también. Entonces, ya, después de que se limpia de eso, ahí uno empieza a trabajarlo. Esa cosita bien chiquitita, y de ahí se va yendo y yendo hasta que la va agrandando. Aunque yo ni sabía hacerlo. Después tenía que pagar para que me hicieran... Uno toma eso y lo va envolviendo, pero este está seco, este se quiebra. Lo va haciendo, haciendo la cosita así, pero está seco. Ahí. Pero tiene que estar baldecito, este no. Y ese y ahí, eso lo va uno agrandando. Pues un ratito y de ahí me paro ya, bueno, si no me llega parando, habría... En un día, ¿haría uno? No, lo haría. Unos 2 días, sí, por ahí. Cogiendo. Este duele la cintura, este duele la espalda, este duele otra cosa. Cansa. Claro, uno va al cerro, saca así por eurito, o si está hablando, pesca sus 3-4 euros y lo tira y lo va juntando. Y después se trae esto y uno llega aquí y lo pone debajo de un techo. Yo siempre lo seco a la sombra. Me gusta todo, siempre lo hice a la sombra. Entonces queda verdecito, no queda blanco. Y después se va limpiando y se va trabajando. Así, pues tiene que hacer seco, porque así verde, ¿cómo? Verde sirve para hacer solamente en piezos nomás. Y si no se seca así, ¿cómo? Así verde no parece que no da resultado.
por lo menos en este tiempo no, no se vende casi nada. Tiempo de verano, cuando viene la gente al lago, por ahí se pone un poco mejor. Pero en este tiempo, que hay tiempo, hay que ir haciendo para después. Hacemos en este tiempo para dejarlos hechos para el tiempo de verano. Sí, de otra cosa, nosotros no tenemos otra cosa en que ganarlo la vida, solamente yo por lo menos ya tengo mi jubilacioncita. Ella no la tiene todavía. Entonces se pone medio pesada la cosa. Sí, pero no le ponen mucho, porque le gusta más natural. Puro no, pasto. Si de que le gusta, pero es que también, hay personas que le colocan mucho. También prefieren, sí. Con esa costura de esto, ¿cómo se llama? Me llame sopita. Antes de plástico. Pero es que antes se cocía con esto, antes no con más, puro ahora plástico. Pero siempre, cuando se, ahora, prefieren lo natural. Cuando están la mata, se empieza a mancharse las puntas de atrás, a mancharse con el sol. Ese ya no sirve. O sea que hay que ir cortando todos esos pedazos malos. Uno puede coser y coser, claro, como ya está un poco más acostumbrada, pero cuando recién uno empieza, uno la haya que hace una cosa así, y de ahí no hay que hacerle, porque no. No, no se puede, o sea, como ya uno no sabe. Después ya no, pues después ya uno aprende, ya cualquier cosa si quiere hacerla, la hace. Porque las mamás enseñan a las niñitas y aprenden. Pero cuando viene gente de afuera, a veces preguntan cómo es esto, cómo se hace. Y ahí algo le tiran a hacerlo, pero después ya no le gusta, o que le duelen los dedos, o que es muy duro. Al dedicarse a trabajar en eso, no, uno no, porque uno hace lo que quiere y cuando quiere. Pero las que hacen mucho, sienten los dolores, ¿no? Antes había alta gente acá, habían muchas casas, habían mucha gente. Y atraía más gente, sí. Todo. Ahora mismo la gente que sube a la Poza del Encanto, que llamamos, todo trafica por el cerro. En esos años subían en carreta, porque como no había vehículo, entonces subían en carreta. Ahí en la casa mía, fuera del frente, ahí dejaban las carretas. Ahí quedaban. Y de ahí se iban a pie a la Poza. Con las carretas vienen floradas, vienen calpas por los lados, por arriba. Era lindo. Llevaban a mi papá a que le enseñara dónde estaba la poza. Por ahí las señoras llevaban vino, ya cerveza, le daban. A veces me lo traían curadito mi viejo papá. Mi papá le sabía mucho a esa poza. Y era, no sé si todavía, porque dice que ellos cuando eran niños cuidaban unas cabras por los cerros. Entonces le sacaban todas las sogas a los papás y le amarraban una piedra así grande a la esa y la echaban para abajo y no le daban el tiempo. Entonces se decía que era sin fin esa poza. Cuando quería llover, decían que sonaba mucho. Pero ahora la recorren, se bañan, se tiran de unos riscos muy altos. Se tiran de cabecita abajo. Sería cierto, sería porque donde vive esa señora ahora, más allácito, dice mi papá, que ya a esta fecha tendría unos 125, 130 años ya. Que la edad que murió más de 80 años. Y dice que la viejita veía cuando a la hora de las 12, el día Viernes Santo, le cruzaba una viga de oro en la poza. Y la princesa se paseaba y estaba resplandor la ¿cuánto se llama? La peineta. Tocaba muy bien la guitarra esa niña, que decía la viejita, y la viejita aprendió a cantar.
los cantos de la princesa. Yo en la casa mía, con los hijos míos y los papás, los amigos que se juntaban por ahí a veces en la noche, se agrupaban sus 12 personas en la cocinita que tenía. Ya una cocinita fue, a leña, pues entonces ahí todos se ganaban al ladito del fuellero, porque mi papá les contaba cuentos, les contaba adivinanzas y ellos estaban entretenidos en eso, pues. Pero ahora ya no se cuentan cuentos, ya no hay adivinanza, ya no hay una persona que sepa como antes. Está muy, muy distinto. Como la edad de 10 años que mi mamá los obligaba, que teníamos que ayudarle. Y antes se hacía lo que se mandaba, ahora no. Ahora los niños hacen las cosas que quieren ellos. Íbamos pa' loca, llevábamos sacos de estos materiales para vender allá por callejeado. Y hacíamos canastillos de trenza, de esas que le mostraba a mi comadre ayer. Por lingera. La misma mamá pescaba unos sacos y los echaba a la espalda y partía. Pero muy sacrificado así yo la vi a nosotros. Sí. No, de toda la gente de acá. O sea que antes nosotros trabajábamos con mi papá, nosotros salíamos a sembrar, a todas esas cosas salíamos con ellos, ¿no? Bueno, el rico tiene plata y compra lo que a ellos les agrada. Si le gusta el coirón, compran el coirón, le gusta la greya, lo compran. Pero por lo menos nosotros, yo no voy a ir a comprar greya, porque verdaderamente no alcanza el billete para eso. No, pues lo usan bastante. Sí, pues. Pero las señoras, a veces las ricachonas, compran de esto porque le encanta el coirón. Yo no hay cocido con pita. Tengo hasta pita partida para cocer después más adelante. Pero igual... Un año cocí harto con pita y fui la... Entonces de ahí se agarró la tradición de empezar a cocer con pita. Tengo una cuñada allí que cuece con pita. No, huraco no. Sí, huraco no tiene mucha gente. Pero la Anita hay una. Y tampoco todas no... Las que tienen Anita, mejores... La las que tienen sueldos mejores no trabajan en esto porque no tienen patis. Trabajar. Pero son pocas las que no trabajan. Ella misma tiene una nieta que teje tan bonito y ahora porque tiene una guagua no hace ni aritos. No trabaja, pero esa trabaja tan fino. O sea que sea fino, sea como sea, pero trabaja bonito. En todo caso hace unas cosas, pero igual a su madre. Sí, esto es lo que tiñen cuando hacen... Cuando hacen esas teñiduras de pasto, tienen de todos colores. En el grupo nosotros tenemos, pero bueno, ella no... No, yo no estoy en ello, en eso. No, por lo menos la misma Emma, con Alilina. Alilina, creo que se llama. Es favorable cuando uno está recibiendo el dinero. Más que todo. Sí, pues bueno, uno, como se dice, trabaja porque igual quiere ver su moneda. Si no quisiéramos ver moneda, no le haríamos tanto cototo, como se dice. Y toda la gente, usted sabe que igual todos lo sacrificamos por lo mismo. Yo digo, a veces yo sola pienso, ya, no lo vendo. A lo mejor me voy a quedar con él, pero estoy entretenida en esto. Tanto no los da, pero para faltitas más chicas, igual, sí. Algo tenemos para hacerlo. Como hoy día las plata no lucen nada. Si vendo, vendo, y si no los vendo, no los vendo nada, pero
pero me voy a entretener en esto, voy a pasar la vida en esto. Esa sería mi idea. ¡Gracias!